Catalinas TV, tu televisora. Hola, bendiciones y saludos. Bueno, contentos, felices una vez más con el Señor por habernos permitido la vida y habernos permitido estar en este lugar. Hoy con dos invitados de honor, gente que están haciendo mucho ruido en la ciudad. Quiero que sepan que estas personas que vienen hoy vienen direccionados de parte del Espíritu Santo de Dios y con la gracia del Mesías ellos han llegado hasta este lugar. No quiero llevar mucho el protocolo del día de hoy, quitándole un poco de espacio, porque quiero extraer mucho de lo que estos jóvenes traen. Un pastor muy joven, muy querido, una persona muy amada, respetada por mí, admirado, ciertamente, y un joven salmista excepcional. Yo diría que colosal, de esos que cuando emprenden no pueden absolutamente quitarle nada. El vuelo que ha retomado, que ha tomado, Luis Fer da Costa ha sido impresionante. Bueno, estamos contentos por la visita de ellos en el día de hoy. El pastor Clemen Rondón y el salmista Luis Fer da Costa vienen a traerle a esta ciudad, a ustedes, a cada uno de ustedes, una información importantísima. Así que no puedes apartarte del canal para que puedas tú recibir esta bendición de parte del cielo. Antes de presentarlos a ellos y dejarles el espacio para que nos estén dando un saludo también a un café con Dios, quiero darle gracias a Dios por la palabra de Él. Dice así, un texto que casi todos conocemos, esta palabra que es un clásico, esto es épico. Dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra rema que quiero decirle hoy. Y quiero recordarle a esa teleaudiencia que vamos con todo. Y cuando le decimos que vamos con todo es porque vamos con Dios, porque Dios para nosotros es todo. Así que, bueno, Luisfer, bienvenido. Un gran saludo para las cámaras de Barinas TV. Allí puedes darle ese abrazo a esa familia que quiere conocerte y verte. Amén, pastor. Bueno, una bendición, un privilegio de verdad estar aquí en este hermoso programa. Bendecimos a todas las personas que están viendo, que están en vivo. Sabemos que Dios está haciendo algo maravilloso aquí en Barinas. Está marcando un antes y un después y sé que Dios ha establecido su reino sobre Barinas. Está levantando una generación que estaba en el anonimato, ahora está saliendo y está provocando ese avivamiento. Yo creo, pastor, que Barinas es el epicentro del avivamiento en Venezuela, creo que es punta de lanza y creo que aquí van a salir adoradores, pastores, intercesores como nunca antes visto. Las naciones verán la gloria de Dios manifestada en la tierra de nuestra amada Barinas. Excelente. Pastor Clemen, bienvenido. Saludos y muchas bendiciones para todos los amigos que nos ven por este hermoso espacio. ¿Un café con fe? Un café con Dios. Un café con Dios. Y Pastor Ángel Díaz, bueno, gracias por el privilegio. Soy el Pastor Clement Rondón del Ministerio Apostólico y Profético Vino Nuevo para las Naciones. Estamos en Ciudad Bariná, allá estamos para servirles. Y bueno, nos sentimos honrados por este tiempo donde queremos conectar con ustedes, hacerles una gran invitación para lo que se está planificando para estos días que están comenzando. Amén. Queremos recordarle nuestros puntos de contacto, están a través de las redes sociales, Instagram, arroba Barinas TV Oficial y en el TikTok, arroba Pastor Ángel Díaz. También quiero recordarles que el programa va a quedar posteado allí en el YouTube, así que una vez más, una vez que haya sido grabado, usted o en vivo o lo puede seleccionar pregrabado, usted puede dejarnos cualquier visita allí, cualquier información y nosotros en la brevedad posible le estaremos dando respuesta también de sus inquietudes. Bueno, Luisfer, tenemos una actividad hermosa, gloriosa, grandiosa que ha de mostrarse en los próximos días, ¿correcto? Entonces queremos dejarte a ti para que seas tú el que nos esté disertando en cuanto a esa situación. Amén, pastor. Bueno, le habernos pedido al Señor orando para que pudiera también pasar algo histórico, que
pudiera acontecer algo histórico en nuestra amada Barinas, y oramos porque Dios nos había confirmado esta gran cruzada para un solo día, pero pudimos ver el favor y la gracia de Dios de que se extendieron los días y Dios nos colocó a establecer territorios importantes en nuestra ciudad, en la parte alta, en la parte central y en la parte baja de Barinas, y vamos a hacer esta gran cruzada. Más que un evento, va a ser algo glorioso lo que se va a mover. Este evangelista directamente de Corea del Sur, muy joven, pastor, Han Jae-hong su nombre, y el evangelista David Sandoval, directamente desde Colombia. Ellos vienen a bendecir nuestra amada tierra de Venezuela, y sabemos que Barinas es una tierra escogida, ¿verdad? De verdad que nos impacta, porque yo le decía al pastor Clemen, estábamos orando para que cada territorio fuera tomado. Y así como lo fue la marcha para Jesús, que fue también algo de verdad de bendición, ahora estamos viendo también ahorita el mes de noviembre que está aconteciendo un movimiento histórico en Barinas. Yo creo que... Sí. ¿Cuántos salmistas vamos a tener allí en esa actividad? Bueno, los grupos confirmados como tal, bueno, el Ministerio Vino Nuevo, los chicos del Pastor Clemen. Excelente. Son una bendición para la tierra de Barinas. Vamos a estar también con la banda principal, como Luis Ferdacosta, y con algunos adoradores invitados también de otras ciudades. Gabriel Trenar de la Victoria Aragua va a estar también. Abigail Hernández de Barquisimeto, una adoradora que también está ahorita sonando mucho en Venezuela y está bendiciendo a esta generación. Podemos decir que es un día de victoria, y esa va a ser una victoria excelentísima, porque todo en las manos de Dios se hace perfecto. Pastor Clemen, ¿qué nos puedes ahondar en cuanto a esa visión? Bueno, creo que el Señor tiene una agenda para este tiempo, tiene una agenda para esta generación, y este tipo de actividades y cruzadas evangelísticas son ese escenario donde Dios se quiere manifestar. Por eso la actividad está enfocada en una cruzada evangelística. Queremos hacer la invitación a todos aquellos enfermos que quieran ir, pastores que tengan en sus iglesias, paralíticos, ciegos, sordos, mudos. El mismo Dios que operó en la Biblia, que leemos capítulos, versículos que nos maravillan, todavía en este tiempo está haciendo milagros. Y esta es la temporada donde Él se va a manifestar nuevamente. Así que queremos invitarte a ti, amado pastor, amado amigo que me estás escuchando, a que vengas a esta cruzada donde Dios va a hacer milagros, señales y prodigios. Y bueno, es parte de lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. Dios quiere traer un avivamiento, una unidad pastoral, que el mundo vea que nosotros estamos unidos en el amor de Cristo. Qué bueno que Ciudad Barinas sea impactada con esa visita de ese ministro, porque siempre vemos que personajes, hombres de Dios llegan a la ciudad, pocos se acercan hacia allá, y de verdad me siento muy bendecido, me siento sumamente bendecido con el Señor por tener a ese hombre, a ese joven de gran altura, de avance, que nos pueda también llenar de esa gracia, de ese favor que lo acompaña también en Ciudad Barinas, pastor. Bueno, por cuestiones de transporte, de combustible, toda la cuestión, Dios nos reveló que tendríamos que hacerlo en tres de lugares específicos: en la zona alta, en la zona céntrica y en la zona baja de la ciudad. Y bueno, se va a hacer esas tres locaciones. Ciudad Barinas está en Bucare, calle 15, iglesia Vino Nuevo. Así que están todos invitados a partir de las 6 de la tarde, va a ser esa actividad. Puedes llevar a toda tu familia, es una actividad familiar donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, adorando al Señor, y sobre todas las cosas estaremos experimentando esos milagros sobrenaturales que solamente Dios hace a través de sus discípulos. También están invitados para, si están en la zona céntrica, vamos a estar en Cristo el Salvador también el día 7, que va a ser el primer día. Va a estar en Cristo el Salvador a partir de las 6 de la tarde. Vamos llegando, les decimos que de antemano que va a haber transporte. El ciudadano alcalde nos ha colaborado con transporte, seguridad. Todo va a estar cubierto para que usted pueda regresar a su casa en paz y bendición. Excelente, qué bueno. Qué bueno que podamos tener esa articulación del apoyo también gubernamental, de las instituciones que por supuesto son del Estado venezolano, y todos están y deben estar a la disposición de servir al pueblo de Dios, porque nosotros hacemos estas actividades no es para lucrarnos ni para llenarnos de protagonismo o de vanagloria,
sino todo lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Y sea Dios manifestándose a través de la vida de las autoridades de esta ciudad. Y oramos por ellos. Yo sé que todos los pastores, en su gran mayoría, por supuesto, debemos hacerlo, uno, porque es un mandato de parte del Señor. Dice la Biblia que debemos orar por las autoridades, por los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente. Muchas veces vemos cualquier tipo de desafuero, cualquier desatino, desacuerdo, solamente son emociones, hermano. Deje quieto que sea el Señor el que vaya ordenando cada uno de los espacios de nuestras vidas y de la sociedad, de la política, de todos los extractos sociales, culturales, etcétera, gubernamentales. Que sea el Señor el que vaya haciendo los cambios necesarios en cada una de las instituciones. Y eso lo celebro con gran altura y de verdad felicito al alcalde y a las personas que puedan sumarse a bendecir estas actividades, porque repito, esto no son cosas que se repiten mucho. La venida de un hombre de esta altura, de este nivel, no es para todos los días ni en cada momento. Es posible que aquí podamos estar viendo muchas personas en la ciudad, pero hombres de esta altura no los vamos a ver así, tan cerca. Luífer, hay algo que quiero comentarte, y gente que me está escribiendo me dice, pregúntale a Luífer en dónde han estado haciendo las reuniones y si hay reuniones por asistir para nosotros sumarnos y levantar nuestras banderas, etc. Amén. Bueno, pastor, ayer estuvimos en la iglesia Betel 3, por el elevado de la pastora Reisa, y de verdad que fue una reunión extraordinaria. Pudimos ver cómo Dios colocó a las personas indicadas. Pero bueno, a las personas que quieran ser parte de este gran mover de Dios, vamos a estar convocando también esta reunión para el día jueves. Vamos a confirmar para que los que se quieran sumar aún más puedan estar ese día. ¿Día jueves en qué lugar? Sería en la iglesia Betel 3. Allí mismo, en la iglesia Betel 3. La iglesia Betel 3 está situada antes de entrar al elevado, cerca de la residencia de gobernadores. Allí está una iglesia muy conocida, pastoreada por un gran amigo que ya el Señor se lo llevó a la presencia del pastor Higinio Rodríguez. Ahí está la pastora Raiza de Rodríguez. Y bueno, ahí le hacemos la cordial invitación para que asistan a partir de las 9 de la mañana. Sería a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, perdón, 4 de la tarde en la iglesia Betel 3. Allí vamos a estar, y si es la voluntad de Dios, yo también voy a estar allí compartiendo con mis pastores, con los hermanos, con mis amigos. Estamos sumados a esto, estamos ganados para esto. No podemos dejar pasar esta grandiosa oportunidad. Les repito que esto no es todos los días, esto no es siempre estos mover. Sin embargo, Dios ha sido tan benevolente, en su misericordia ha estado sobre Barinas, que nos ha levantado como un estandarte. Y en todos los extractos siempre nos tiene. Yo digo, tal vez a algunos no les gustará esta frase que yo digo, pero Barinas es una tierra que ha parido presidentes. Y esta tierra que pare presidentes, también pare ministros, pare hombres de Dios, mujeres de Dios, salmistas, hombres que van a tocar las naciones y que nunca se van a olvidar de su identidad barinesa y que siempre la van a llevar en alto. Pastor Clemen, hay algo que sí puedes compartir con nosotros, que es parte de la visión de este joven, si eso se va a quedar, ese ministerio va a permanecer, o va a solamente él viene a hacer la tarea de evangelista y deja el fuego avivado y no hay ningún tipo de iglesia que vaya a permanecer en esto. Cuéntanos algo así, no sé si me estás captando. Sí, sí, te entiendo. Bueno, ayer hablábamos en la reunión algo muy importante, y es que la actividad tiene como propósito una gran cosecha de almas. La visión principal de la actividad es cosechar almas para Cristo. Entonces cada pastor va a invitar cierto número de creyentes o de nuevos creyentes o de personas que no han llegado a Cristo para esta actividad, y la visión es nosotros consolidar, luego de que la actividad pase, a estas personas, o sea, llamándoles por teléfono, invitándolas a las diferentes iglesias según las direcciones donde estos se ubiquen, para así no perder esa cosecha, sino consolidar todas esas personas. Ganaremos miles de almas en esta actividad
consolidarlas y enviarlas a sus respectivas comunidades. Si está en Ciudad Bariná, está la iglesia del Pastor Ángel Díaz, amén, está la iglesia del Pastor Clemen, hay muchas iglesias según el lugar donde está. Para eso vamos a tener un equipo de protocolo que va a estar anotando todo lo que son los nombres de los nuevos creyentes, las personas que van a recibir los milagros, y vamos a anotar direcciones, números telefónicos, para luego direccionarlos a ese lugar específico en su lugar para que ellos se puedan congregar. Dos, el coreano viene, la visión que Dios le mostró a este hombre de Dios es pasar por Venezuela, ciertos estados de Venezuela que Dios le está ministrando. Algo muy importante que quiero resaltar aquí es que este hombre de Dios no está cobrando ofrenda. No está cobrando ofrenda. Obviamente la actividad tiene una logística, la actividad tiene una producción, y la producción la estamos haciendo, bueno, recaudando fondos, gente que está donando, gente que está aportando. También quiero invitar a empresarios que invierten en el reino de Dios que se contacte con nosotros. Hay varias necesidades que hay que cubrir, como la logística, ciertas cosas, hoteles, gastos de acá. E incluso el coreano vino gratis, o sea, él no pide ofrenda, pero lo que pide es solamente su logística, y yo creo que eso es honra. Y cuando nosotros podemos honrar un ministerio, entonces Dios va a devolver esa honra con bendiciones sobreabundantes. Excelente. De manera que el ministerio viene de cruzada. Ellos vienen a pisar evangelísticamente Venezuela, a predicar a Cristo con señales, milagros y prodigios. La consolidación de lo que va a quedar de esas actividades es la responsabilidad de cada pastor, que pueda captar esas ovejas, que pueda captar esas personas y las pueda luego consolidar en sus iglesias. Qué bueno, excelente. Eso es bueno, importantísimo, recordárselo a las personas, que no se va a hacer una actividad solamente para la iglesia de Vino Nuevo, es para toda la iglesia, ejemplo de Ciudad Bariná. Por ende, Ciudad Bariná entera debería estar sumada a esa actividad. Deberíamos estar, yo por lo menos me he puesto a la orden de mi pastor Clemen, de decirle: pastor, dime en qué puedo ayudar, en qué puedo colaborar. A ustedes, pastores, que también siguen y ven este programa, les hacemos la invitación también, para que ustedes se pongan de acuerdo con el pastor Clemen. Pastor, si hay algún número telefónico de contacto tuyo que pueda hacerse, sí, llegar. Ayer compartíamos en la palabra del Señor que cuando Jesús quiso entrar a Jerusalén, dice la palabra que él mandó a buscar un pollino, y sobre ese pollino todos los reyes, los hombres importantes, ellos pusieron sus capas para que él pudiera montar este burro. Y dice que los que no pudieron montar su capa sobre el burro la colocaron en el camino, y los que no tenían capa colocaron ramas. Y esto es muy importante, pastor, entender qué es lo que Dios quiere hacer y cuál es el papel de los pastores en este tiempo. Yo creo que este es el tiempo de quitarnos nuestras coronas, de quitarnos nuestros nombres, de quitarnos nuestras capas, para que el Señor entre a nuestra ciudad. Hay un número de contacto: 0424-588-6680. Si quieres colaborar, parte logística, parte económica, colaborar con transporte, 0424-588-6680, Pastor Clement Rondón. Ok, qué bueno. Qué bueno, porque es necesario que sepan que hay una autoridad espiritual que está direccionando este mover también, que no es cualquier persona que se le puso en la cabeza y ya, esto vino a hacerse, a materializarse de esta manera. Quiero recordarles a ustedes que vamos al próximo segmento del programa, pero que evidentemente vamos a tener a unos invitados también de honor, a unas personas que vienen a complementar este equipo multidisciplinario que el Señor ha puesto, no solamente de cristianos evangélicos. Les repito que aquí también hay empresarios, gente de la política, de las universidades, de etcétera, de todos lugares. Así que en el próximo segmento, Un Café con Dios también le dará la bienvenida a unos invitados que complementan a este equipo multidisciplinario. Barinas TV, tu televisora.
Proseguimos con un café con Dios y en esta oportunidad estamos en el conversatorio de la gira de nuestro amado, ¿cómo es que se llama el hombre? ¿Cómo? Yahan Yon. Ok, de nuestro amado evangelista Yahan Yon. Él viene a bendecir nuestra ciudad de Barinas y en el segmento anterior estábamos en el conversatorio con el pastor Clement Rondón y el salmista Luis Ferda Costa. En esta oportunidad nos corresponde enfrentarnos o conversar, compartir con mi hermano Isaac Bravo y el pastor Gabriel Trenán. Bueno, cualquiera de los dos puede ser los grandes bendecidos de tomar la oportunidad de bendecirnos en esto. ¿Cuál es la información que tenemos para reforzar? Bueno, gracias a Dios primeramente por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Pastor Ángel. La palabra del Señor dice que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder de Dios. Y creo que estamos acá con un propósito firme de avivar nuestra ciudad de Barinas. Y este gran evento, esta gran cruzada, es para unificar el pueblo de Cristo y también para marcar un antes acá en nuestro estado Barinas. Creo que es un punto de partida para las cosas grandes que Dios tiene a nuestra ciudad. Y bueno, nos acompaña también nuestro pastor Gabriel, directamente del estado Aragua, que nos va a dar algunos detalles también de la actividad. Agradecido, pastor, y estamos acá como unos jóvenes. ¿Isaac es de acá, de Barinas? Yo soy de Santa Rosa de Barinas. Mi padre, Víctor Bravo, es pastor de la iglesia cuadrangular allá en Santa Rosa, pero estoy haciendo vida ahora mismo acá en Barinas, en la capital. En el municipio Barinas. Sí. Qué bueno. Bueno, bienvenido, Isaac. Gracias, pastor. Esta es tu tierra también. Amén. Pastor Gabriel, ¿qué tenemos por allí para esa comunidad de la fe cristiana que está allí atento, escuchando y estar pendiente del acontecer? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, querido pastor. Saludos. Bueno, mira, fíjate que ayer conversábamos en la reunión algo muy importante, y es que esta actividad no solamente está enfocada al pueblo de Dios, no solamente está enfocada a un pueblo cristiano. Queremos que cada congregación que va a estar asistiendo, queremos que cada congregación que va a ser vida en lo que va a ser Luminares, pueda tener un pequeño espacio evangelístico en su zona donde puedan invitar personas a esta actividad. Lo que es la parte de la consolidación, el trabajo con cada alma, le va a corresponder a cada congregación que esté llevando almas a esta actividad. Lo que queremos realmente es que las personas que no conocen de Dios también sean impactadas por el poder de Cristo. Es una cruzada de sanidad y milagro. Estamos trabajando por tener una coordinación de médicos, enfermeros que puedan validar y dar testimonio de lo que Dios va a hacer en esa noche. Creemos en el nombre de Jesús que va a ser algo muy especial. Estamos trabajando no solamente por una actividad con un invitado especial, sino que también estamos trabajando por la unidad del cuerpo de Cristo, no solamente en Barinas, sino en toda Venezuela. Yo ayer lo comentaba con los líderes que pudieron apoyarnos, que yo sé que no es fácil trabajar con la unidad del pueblo de Cristo. Lamentablemente, el enemigo ha tratado, ¿no?, de traer división con diferentes partes del cuerpo de Cristo, pero creemos en el nombre de Jesús que hay un remanente levantándose, creyendo que el pueblo de Dios puede y debe estar unido. Entonces la convocatoria en este punto, en este marco de idea, es unirnos, no por una actividad, no por un llamamiento, sino porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y como dice la palabra, qué rico, qué hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía. Entonces el llamado es a cada congregación. Tengo entendido que también eres salmista. Así es. Sí, ¿desde cuándo? Bueno, pastor, fíjese, yo canto desde los 7 años, desde los 7 años de edad. Por la misericordia del Señor, mi familia está en los pies de Cristo desde los 2 años, de que yo tengo 2 años, actualmente tengo 25. A partir de los 13 años comencé mi vida ministerial dentro de lo que es la adoración y la alabanza. ¿Ya estás casado? No, todavía no. Sí. Esperando y tampoco creyendo. Lo vamos a vender ahorita. No, tampoco. Vamos a sacar todo lo que podamos. Así es. Y bueno, hace 2 años particularmente ya comenzó mi vida ministerial un poco fuera de mi ciudad. Yo soy de La Victoria, estado Aragua. Pertenezco al Ministerio Internacional Visión al Mundo La Victoria. Yo estoy con los pastores Oscar y Floricín de Garmendia, quienes mandan un saludo caluroso al pueblo, a la ciudad de Barinas. Y este año ya es la tercera vez que estoy aquí en Barinas.
Qué bueno. Es la tercera vez, ya estuve en un altar de adoración público y el año pasado, hace unos meses, también estuve apoyando a mi hermano Luis Fertacosta en unas actividades que estuvimos aquí. Y bueno, en esta oportunidad, por la misericordia del Señor, estoy en la parte organizativa de lo que es el evento. Yo estoy a cargo de lo que son las coordinaciones, asignamos coordinaciones, ordenamos, porque soy fiel creyente que el éxito de cada actividad es la planificación y el trabajo en equipo. Entonces, estamos trabajando por una actividad de excelencia, que las personas sean impactadas por un buen servicio, por una buena atención, porque sabemos que eso puede marcar vidas. Excelente. ¿Se ha estado dando mucho a este tipo de actividades en La Victoria? Bueno, en el estado de Aragua. En el estado de Aragua, sí, en la ciudad de Maracay, que es la capital del estado de Aragua, sí, hemos tenido muchas visitas de diferentes cantantes, Montesanto, Oasis Ministri, evangelistas que van, igual que en la ciudad de Caracas, en Valencia. Estamos viendo, o sea, había algo que usted decía, pastor, que me llama mucho la atención, que ciertamente hubo un tiempo donde en Venezuela no podían entrar ministros. Usted lo sabe, hubo un tiempo donde realmente le tocó a los profetas de la nación levantarse y profetizar y clamar por esta nación, pero creemos en el nombre de Jesús que también ya se abre una coyuntura y es algo impresionante que ahora son los ministros quienes quieren venir a ver qué está pasando en Venezuela. Sí. Ellos son los que quieren venir a ver qué está pasando en Venezuela y se ha abierto una coyuntura grande y creo que cada evento que estamos teniendo es la oportunidad para que esto sea más continuo, para que esto acontezca con más fluidez en nuestra nación. Qué bueno, excelente. Eso me parece muy, muy importante, que el pueblo de Dios quiera entender lo que está sucediendo. En Venezuela está sucediendo algo sobrenatural de una manera impactante. Todo el que viene a Venezuela fuera, desde afuera, se lleva una visión importantísima, porque es que el crecimiento no está en lo económico, sino en lo espiritual. El pueblo de Dios se ha determinado en estos últimos años a buscar con más ahínco, con más determinación, con más compromiso fehaciente de tener esa sinergia entre el cuerpo de Cristo también. Y sí, ciertamente vemos muy, muy difícil a veces que la unidad se haga perfecta, pero sí hay sinergia, claro que sí, sí nos podemos engranar, sí nos podemos entender en muchas situaciones. Y por ende quiero decirle a toda esa iglesia, no solamente de aquí de Barinas, sino de Venezuela entera y del mundo entero, donde nosotros podamos estar llegando, el impacto que pueda estar ocasionando a través de las redes sociales y a través de esta televisora, de los suscriptores que tenemos aquí, que Venezuela se ha convertido en un epicentro de avivamientos, de avivamientos grandiosos. Nosotros también vamos a estar en una grandiosa actividad 8, 9 y 10. Aprovecho de dar la cuña también. 8, 9 y 10 de diciembre. Y les voy a extender la invitación a todos estos salmistas para que estemos 3 días allí en la parte más alta de la ciudad, de donde usted puede observar la ciudad que está allá abajo. Estamos a 620 metros de altura sobre el nivel de esta ciudad. Y queremos de allí extender una oración y hacer un levantamiento de bandera. Queremos levantar la bandera de Israel, la bandera de Barinas y la bandera de Venezuela sobre ese epicentro espiritual que se ha convertido en el Encinar de Manre, que es donde ciertamente el Señor nos ha llevado. Pastor Gabriel, los grandes moveres que se han venido gestando en Venezuela ciertamente han tenido que tocar también la parte de Aragua, ¿no? Todos los valles de Aragua, toda esa parte del centro de Aragua ha sido impactada. De allí han salido grandes evangelistas también, grandes hombres de Dios, y hombres, verlos a ustedes que se desprenden de su lugar de confort a venirle a servir al Señor en las llanuras, en estos llanos, en estas tierras donde ciertamente necesitamos el respaldo de gente que tenga ese tipo de conexión espiritual también. Yo me corresponde darte la bienvenida, pastor, bienvenido. Estamos para servirte desde este canal, desde la digna iglesia, humilde iglesia que dignamente pastoreo. Ahí estamos también para servirles, para también apoyarlos y,
y respaldar en todo lo que tengamos que hacer. Pastor, un saludo final, alguna información final que podamos ya dar. Amén. Hay una información muy importante que no la habíamos dado, y es que no solamente estamos trabajando con los empresarios de la ciudad, sino que también estamos trabajando con los pequeños emprendedores. Fíjese bien la fecha, 7, 8 y 9 de noviembre, estamos habilitando nuestras actividades especiales un stand de emprendedores para hacer de bendición, no solamente para los emprendedores, sino también para la sustentabilidad de la actividad. Entonces, si usted es un pequeño emprendedor, si usted vende tortas, si usted tiene una cuestión de camisas, si usted vende algo, comuníquese con nosotros con los números que ya le dieron anteriormente y estaremos habilitando. ¿Hay algunos otros números que podamos dejar para que después en el generador de caracteres los van a postear? Bueno, aquí le puedo dejar el mío, 0412-690-6527, 0412-690-6527. Si usted tiene un emprendimiento, usted puede comunicarse conmigo o comunicarse con alguno de los ministros y ahí le estaremos habilitando. Para la actividad del 7 solamente tenemos 10 puestos para este stand de emprendedores. Queremos bendecir no solamente a la ciudad, sino también a los emprendedores para que se levante creyendo. Mire, yo vine hace unos meses y el Señor me traía una palabra y quiero compartirla contigo que me estás viendo, y era que el Señor me decía que Barinas se va a levantar como un motor productivo en esta nación. Bendito Dios. Amén. Barinas se va a levantar como un motor productivo. Amén. Por cuanto ha sido menospreciado, ahora el Señor la va a exhibir en poder y gloria. Pero estas palabras hay que arrebatarlas y hay que activarlas, hay que moverlas y manifestarlas. Entonces, si tú eres emprendedor o eres empresario, puedes comunicarte con nosotros y ser de bendición. Si no eres emprendedor, si no eres empresario, pero también quieres bendecir esta actividad, quieres ser parte de ella, también estás invitado a comunicarte con nosotros. De verdad, muchas gracias a la ciudad de Barinas. Me siento en familia, la gente es hermosa y estoy aquí porque sé que en Barinas Dios tiene algo poderoso. Y esto tenía que yo haberle preguntado al principio, pero lo dejé para el final. ¿Cómo ha sido el recibimiento aquí en Barinas? Bueno, pastor, fíjese que ya es la tercera vez que yo vengo y sin duda alguna cada vez que vengo es mejor. De verdad que ya con los pastores que conozco, con los ministros que he compartido, ha sido de mucha bendición. Y bueno, me siento como en casa. Qué bueno, excelente. Isaac. Bueno, pastor, como lo han dicho los pastores que han pasado anteriormente por acá, creemos fielmente que este es el tiempo para nuestra amada Barinas. Es el tiempo para Venezuela. Pero también sabemos que hay muchos señalamientos negativos que han venido en contra de Barinas, que es una tierra seca, y múltiples maldiciones que tal vez en su momento nos marcaron. Pero en este tiempo es hora de levantar esos José, hora de levantar esos Daniel, es hora de que nosotros como nueva generación digamos, he aquí Señor, estamos presentes para obedecer tu palabra y para romper con todo tipo de maldición generacional, todo tipo de maldición territorial, ahora mismo queda desarticulada en nombre de Cristo. Y declaramos que desde ahora en adelante será el punto de partida para el nuevo avivamiento que viene para Barinas. Grandes cosas Dios tiene para Barinas, pero tienen que haber hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres de fe, de una nueva generación, que podamos levantar este nuevo avivamiento que Dios trae para Barinas. Este evento con el evangelista coreano es solamente una pequeña muestra de lo que Dios trae para Barinas. El año que viene, no me quiero adelantar, pero sé que el Señor derramará su gloria y su gracia sobre cada uno de nosotros, independientemente de la religión. No, independientemente, pero soltemos esa primicia, no importa, que eso no lo va a saber nadie. La primicia la soltamos cuando el Señor la apruebe. Porque no hacemos nada sin que el Señor esté en el asunto. Yo creo que Dios está en el asunto. ¿Cuál ha sido la palabra rema que han utilizado para este evento? Luminares. Luminares. ¿Qué significa? La palabra luminares tiene basamento bíblico. Y ayer lo conversábamos con nuestro salmista Luífer, que fue la persona que Dios colocó la palabra en su corazón y estamos caminando en base a ello. Nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Y como luminares, estamos llamados a encender esa antorcha y no dejar que se apague. Porque cada uno de nosotros somos parte de la generación que no dejará que la antorcha se apague. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 24 años, pastor. Ah, 24 bueno. años de ¿Cuál edad. ¿Cuál es el llamado que le hacemos a los jóvenes allí? El llamado que le hacemos a los jóvenes es que abramos nuestro entendimiento, abramos nuestros corazones. Hace poco, pastor, pasó algo que me conmueve mucho y me duele, porque fue aquí en Barinas. Hubo un evento de las motos, noche de Halloween, perdieron la vida 5 personas, hubieron heridos, y eso es lo que el enemigo quiere traer a Barinas. Nosotros le hacemos el llamado a esos jóvenes, que tenemos una palabra de Dios para cada uno de ellos. Que el día 7 de noviembre en la iglesia Cristo el Salvador puedan presentarse allí y Dios hablará a su corazón. No es por nuestra fuerza, es el propósito divino que Dios tiene para cada joven, con buenos valores, con buenas iniciativas. Y le aseguro, pastor, que se desatará un mover en la juventud del estado Barinas. Sí, sí, y he estado viendo con gran atención, y de hecho yo sigo mucho con gran ahínco, con gran preocupación, todo lo que ha estado haciendo, que han estado haciendo los jóvenes. Próximamente tenemos una actividad también direccionada por un joven, el pastor Obando, creo que se llama Altar 2023, etcétera. Muchas actividades que han venido siendo promocionadas, programadas, direccionadas, dirigidas por jóvenes. Y tenemos que nosotros, cuando ya pasamos de medio cupón, como en el caso mío, sumarnos a esta juventud, porque ya nosotros no damos mucho más allá a lo que ellos ciertamente van a caminar. Y yo he creído plenamente que lo que a nosotros nos costó mucho, a ellos les será muy, pero muy fácil llegar a las alturas, lo que a nosotros nos ha costado mucho. Isaac. Muchas gracias, pastor. Para hacer un inciso en lo que usted estaba comentando, ciertamente somos una nueva generación, pero necesitamos ese punto de apoyo, que son ustedes, los pastores con experiencia, con liderazgo y con una visión, que puedan enseñarnos y encaminarnos en esto que queremos hacer. No podemos hacerlo solo. Primero, con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, con la asesoría, consejería de todos ustedes como pastores. Es un llamado que hacemos a todas las congregaciones, a unirnos en un solo cuerpo de Cristo y seguir avanzando. Es la gran comisión a la que estamos llamados: predicar el evangelio de salvación a toda criatura y a todas las naciones. Pero esta vez empezaremos desde Barinas. Qué bueno, qué bueno. Lo que esos jóvenes están esperando de estas actividades que han de estarse, que se están gestando en la ciudad, ciertamente es cambio, es transformación, es nuevas asignaciones. Prepárese, joven, porque lo que el Señor va a asignar para usted es un reto, son desafíos, son proyecciones. No son proyectos, son realidades. Son realidades que se van a materializar en usted. Así que yo invito a toda esa juventud, y admiro mucho esas iglesias, caso Vino Nuevo, que es una iglesia donde se ha nutrido de muchos jóvenes, y se siente el fervor de esa juventud, y donde hay juventud, hermano, hay ganas de echar para adelante, de trabajar, de avanzar, de conquistar. Ya nosotros estamos un poquito como esperando, estamos allí. Yo tengo una palabra muy rema mía, que digo, mire, cuando ya llegamos a esta edad, ya pasamos de ser exigentes y somos muy, muy selectivos. En el tiempo de 22, 25 años, era una persona súper exigente. Me exigía, quería avanzar, conquistar. Ya soy un poco más selectivo, más centrado en la situación. Pero ese espíritu juvenil no se ha quitado de mí. Yo voy ahí, me meto con los jóvenes, también comparto con ellos. Y me encanta. Me nutro mucho de la juventud. Me agrada mucho estar con la juventud y me sumo a ese gran llamado. La juventud está haciendo grandes avivares. No lo estamos observando porque aún creemos. Escúcheme esto, mis estimados pastores de mi edad.
estamos creyendo que somos nosotros, ya es una generación que viene avanzando y no la vamos a poder paralizar porque lo que viene es mejor y no va a ser igual, va a ser mejor. Y yo quiero decirles desde el fondo de mi corazón que estoy sumamente agradecido con Dios por este stock de personajes, de hombres y mujeres de Dios que estuvieron en el programa Un Café con Dios, hoy con nosotros. Y me despido de ustedes deseándoles que el Señor de Gloria esté en su casa, en su vida. Pastor, quiero despedirme con un saludo final tuyo. Amén. Bueno, antes que todo, decir a los jóvenes, aprovechar la oportunidad. Todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo. Este mes de noviembre el Señor prometió segundas oportunidades. No estamos finalizando. Hemos sido catalogados como la generación de cristal. Yo he creído una generación de diamantes, resistente a los cambios y a una sociedad que nos ha querido pervertir. Se lo dice un joven que tiene casi toda su vida en el Evangelio. Es la mejor decisión. Nosotros no te queremos hablar de una religión, queremos hablarte de un estilo de vida, de un cambio. De verdad, muchísimas gracias por su invitación, pastor, y esperamos poder contar con su participación en la actividad de Luminares. Un saludo a tus pastores. Mis pastores, mi pastor Oscar y Floricen de Garmendia, les amo, les bendigo. Muchas gracias por formarme, por amarme, por soportarme, por tenerme paciencia, porque uno es joven también. Yo sé lo que es ser joven y bueno, yo sé que no fue fácil, pero amo a mis pastores, de verdad que sí. Muchas gracias. Sí, qué bueno que nos puedan sacar las canas, pero esas canas se convierten en los mejores placeres y en el mayor amor que podemos disponer para esa juventud siempre. Y bueno, agradecido con el Señor por este momento, por este tiempo, a la producción del canal Barinas TV, a su presidente, el licenciado Antonio Mesa Cartier, a la licenciada Menaida Rubio, a todos y cada uno de esos trabajadores, hombres y mujeres que hacen vida activa en este canal, a Utilería Master, a todas esas personas, incluyendo también a María, que nos regala ese café para que nosotros podamos materializar un café con Dios. Agradecidos a todos ustedes por esa disposición de servir al pueblo de Dios también, porque cuando estamos detrás de estas cámaras o delante de estas cámaras, estamos sirviéndole al Señor, porque sé que hay mucha gente que ha sido impactada, tocada, llenada por el Espíritu Santo de Dios, a ustedes que también estuvieron una hora con nosotros, permitiéndonos esta invasión en su hogar, en la comodidad de su hogar, de su casa. Ustedes, gracias, gracias a esas amas de casa, a esa familia, a todas esas personas, a ustedes que nos permiten día a día estar allí con ustedes. Bueno, profundamente desde el fondo de mi corazón y de todas esas personas que impregnan este sec, agradecemos a todos ustedes que estuvieron compartiendo con nosotros. Al Dios de las alturas, a ese Dios eterno, maravilloso, glorioso, que nos permite un respirar más, le quiero decir a todas esas personas que estamos en el mejor camino y el camino es Cristo. Bendiciones y saludos y nos vemos en otra oportunidad en Un Café con Dios. Barinas TV, tu televisora.